Lindas montañas debieron nacer, el Iñimán y tu cuna meció, y la cantuta su alma te dio, colita tenías que ser. La calle Socabaya fue denominada con ese nombre por la batalla que se libró en Arequipa, donde Bolivia salió victoriosa. En el año 1836, el general Ballivián tiene una batalla ahí en Socabaya y derrota al general peruano Salaverry. Y esta batalla tuvo pues repercusiones de magnitudes inesperadas. ¿Por qué? Porque el ejército peruano perdió 1.500 soldados y 200 oficiales, motivo por cual Salaverry fue afusilado en el Perú. Cada una de estas tres cuadras que comprende la Socabaya tenía una peculiaridad distinta una de la otra. Esta calle, por ejemplo, se caracterizaba por las tiendas de herrajería. Las tiendas de la catedral, de abajo de la catedral, habían tiendas o herrerías. Sobre la calle también existen relatos sobre la mula que habló a un herrajero. Que se aparece una mula que habla a un herrero que es Diego Quino. Una leyenda muy peculiar nuestra, ¿no?, de la ciudad de La Paz. La segunda calle era conocida como la Misericordia. Han habido enfrentamientos, batallas, duelos, inclusive a sable o a revólver. Y entre los hechos más inmisericordes está la de Agustín Morales con Melgarejo. En esta calle hubo un enfrentamiento entre dos batallones. Y finalmente, la última calle era conocida como Calahumana, porque ahí vivían los padres del mariscal Andrés de Santa Cruz, donde antiguamente era Ismar. Esa era la calle donde había nacido el mariscal Andrés de Santa Cruz. Lindas montañas te vieron nacer, el Iñimán y tu cuna meció, y la cantuta su alma te dio, colita tenías que ser.